Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23 y medio de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por VASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citicol. One step ahead. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena, ya los últimos programas de este año 2021 que esperemos haya sido pues lo mejor posible para cada uno de ustedes. Y obviamente hoy tenemos un programa para seguir conversando de este año que se nos viene, este 2022, que es un año político o prepolítico, ya que se vienen las seccionales en marzo 2023. Muchos de ustedes dirán, bueno, falta más de un año, pero aunque no lo crean, ya se ha despertado en los diferentes cantones, en los más de 221 cantones que existen, esta ya iniciativa, esta inquietud por el tema de las nuevas alcaldías o de alcaldes que buscan la reelección. Pero hoy tenemos un tema muy interesante, más que nada para los que le encanta el marketing político, porque vamos a hablar la verdad y la plena del ingeniero José Javier Adún, quien dentro de sus aspiraciones está ser el director provincial en Guayas de la Izquierda Democrática, porque se le pegó al proyecto Herbas, le encantó, y de eso un poco vamos a conversar. Bienvenido, ingeniero José Javier Adún. Muchas gracias, Beto. Para mí es un verdadero gusto, un honor estar aquí en tu programa. Eres un hombre de gran prestigio, eres conocido a nivel nacional e internacional. Además, cuento con tu amistad y la verdad me has invitado varias veces y recién pude lograr venir con tantas obligaciones que hay y todo. Así que aquí estamos para lo que sea necesario. Este programa, incluso por el director de ChromaClick, le llamamos Historias que Trascienden. La verdad y la plena, buscamos biografías que de una u otra manera sobre personajes que a lo mejor, disculpa la expresión, ¿no?, ya no están tan gastados en el medio, porque a veces conocemos la biografía de todos los de farándula, conocemos la biografía de muchos políticos, pero construyamos un poco y conozcamos quién es, cuál es la verdad y la plena de José Javier Adún, guayaquileño, ecuatoriano. Aquí estamos. Bueno, sí, nacido en Guayaquil, felizmente y orgullosamente guayaquileño, ecuatoriano. Mi abuelo vino de Líbano, alrededor de Beirut hay siete colinas, una se llama El Kafer, de ahí venimos los Adún, que originalmente el apellido es Al-Kadoum. Al-Kadoum, con H intermedia, y K, y L, y O, y U, y M. Y de ahí vienen todos los Adún. Y de ahí venimos todos los Adún. Entonces, mi abuelo vino, se conoció con mi abuela, Delicia Salcedo Masay,
Ella era, su mamá era italiana, en cambio, entonces tengo unas mezclas ahí medias especiales, más sumado al guayaquileñismo de la onda sabrosa de nosotros, del botella vacía, periódico, revista, agua y coco, de todo ese tema. Entonces se ha hecho una mezcla interesante y aquí estoy. Y efectivamente somos un legado que tal vez no sea muy reconocido. Mi abuelo fue el comandante Alejandro Adún Adún del Cuerpo de Bomberos, fue directivo del Barcelona Sporting Club, hizo campeón también al Barcelona en su época. Mi papá fue un gran médico que en su época, cuando fue autoridad de salud en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, del año 88 al 92, entre sus grandes obras estuvo eliminar el cólera, que en ese momento apareció, y fue nombrado además mariscal de campo por la UNICEF en esta lucha contra el cólera, pero además fue el que erradicó la poliomielitis. Entonces la poliomielitis dejó de existir en nuestro país por el trabajo que hizo mi papá. Entonces eso te puede llenar de orgullo mucho. Y antes de que se muera, que él falleció por el tema de COVID, un año antes de la pandemia tuvo un reconocimiento en el municipio de Guayaquil, el Rotary Club, el municipio y todo, lo condecoraron por este tema de la erradicación de la poliomielitis. Y son cosas que te llenan de orgullo, ¿no? Más allá de que hayan estado en el Barcelona, que nosotros somos barcelonistas de nacimiento, y que haya también yo estado en la directiva del Barcelona en el año 2011 al 2015, fue presidente de las divisiones formativas. Mi papá también estuvo en el Barcelona, pero además fue un hombre que dejó legado en su vida, ¿no? Y yo como buen hijo no puedo sino tratar de hacer lo mejor posible para igualarlo, que lo voy a poder superar, pero si lo lograría superar en algún momento sería fantástico. Él fue presidente también de la Izquierda Democrática en la provincia del Guayas. Nicolás Isa, Fernando Larrea, Javier Ledesma, Jorge Gallardo, Antonio Gagliardo, Raúl Vaca Carbo, Rodrigo Borja Ceballos, Antonio Isa Obando, y una serie de personajes y elementos que hicieron historia verdadera en el país, en uno de los gobiernos que es visto como los mejores gobiernos de la era republicana de nuestro país, que es el gobierno de Rodrigo Borja, en donde mi papá formó parte. Entonces ahí vuelvo al tema de que seguir los pasos de mi papá no es muy fácil, porque él ha sido un hombre que siempre triunfó en todas las cosas que estuvo. En el Barcelona logré igualarlo, no lo pude superar. Ellos fueron bicampeones, nosotros nada más quedamos campeones una vez. En la Izquierda Democrática espero igualarlo y superarlo, porque ellos llevaron a la presidencia a Rodrigo Borja y tuvieron un asambleísta. Ahora yo tendría que tener dos asambleístas y llevar a Javier Herbas a Carondelet. Ok, bueno, ahí hemos hecho un resumen interesante, pero ¿estudiaste tu niñez y adolescencia en Guayaquil? Claro, yo estuve en la Escuela Moderna y en el Colegio La Moderna, Colegio Particular Mixto La Moderna, era bilingüe y mixto. Muy bien en el colegio, tengo amigos hasta el día de hoy que incluso están cerca mío en este proyecto. Luego salí de del colegio, estuve en la Universidad del Pacífico, estudiando Administración de Empresas, y he tenido la oportunidad de asesorar alcaldes, como Otto Vera de Santa Elena, he estado con prefectos, como Yacu Pérez de la SUAY, y he estado con personajes que me han enseñado y enriquecido mucho la perspectiva y la visión política y cómo cuidar el medio ambiente y caminar en las montañas y ponerte botas de caucho y hacer minca y hacer racimos de alimentos para poder dar en la pandemia mientras la gente se robaba la plata. Nosotros estábamos entregando víveres y haciendo intercambios de comidas y todo este tema. Entonces, con toda esta visión socialdemócrata en la que yo nací, porque a los 8 años que Rodrigo Borja fue presidente, yo estaba siempre al lado de mi papá, y ahora que papá se murió, revisando las fotos, veo que yo he estado en la mayoría de las fotos, el 80% de las fotos de papá estoy yo, no mis hermanos, era yo. Estoy yo, me da tanto gusto ver. Entonces, yo a mis 12 años, ya cuando Rodrigo Borja terminaba su periodo y venía Vaca a lanzarse a la presidencia de la República, si no me equivoco, inauguré mi primer comité político en General Villamil Playas, entregué letrinas, porque esa era la época donde todavía usaban letrinas en las zonas más alejadas y víveres, raciones de alimentos y todo. Y estaba viendo las fotos que están en blanco y negro y me veo a los 2 años dando un discurso, no me acuerdo qué habré dicho, no me acuerdo mucho, la verdad, el contexto. Me acuerdo de imágenes de haber estado ahí, pero no recuerdo. ¿Cuántos años tenés? 12 años. 12 años.
Y habrías un comité... Comité político en playas con letrero y central y todo, y gente y discurso y todo. Izquierda Democrática. Izquierda Democrática, Izquierda Democrática. Son mis inicios y mis raíces son anaranjadas y amarillas por el Barcelona. Un partido que de una u otra manera se ha mantenido a través de los años. Tal vez no con ese éxito que tuvo, pues obviamente al ganar unas presidenciables, como fue el caso pues de Rodrigo Borja, después de un gobierno, el más de derecha reconocido, que fue el de León Febres Cordero, ¿no? Después de esa época, prácticamente ha pasado el resto de los 90 y todo el siglo XXI, donde la izquierda democrática como que ha estado mucho en esa lucha, en esa permanencia, porque hay ciertas reglas que hay que cumplir, porque si no, pregúntale a un Álvaro Noboa, que con todo su poder económico le ha costado mantener el partido y ha tenido que volver a lanzarlo, ¿no? Pero ahora como que hay un rejuvenecimiento, como que hay nuevas fuerzas, y tal vez se debe al personaje Herbas, ¿o qué crees tú? Mira, no me considero un experto político, ni soy un politólogo, pero me parece que es evidente que Javier Herbas le ha dado vía nuevamente a la Izquierda Democrática. La candidatura de Javier Herbas fue una candidatura que nadie se esperaba que tenga el impacto que tuvo. Más bien hubo un trabajo muy técnico, mucha asesoría, y él es un gran candidato, es un gran producto él, porque tiene una gran visión, es un hombre de bien, tiene buen perfil, no tiene antecedentes negativos, es súper positivo, dinámico. Este tema del TikTok, el tema de hablarle a los jóvenes, empoderarlos, ha sido pero realmente valioso. Es más, yo tengo la creencia de que los asambleístas en su totalidad, por no decir en su gran mayoría, de la Izquierda Democrática, entraron por Javier Herbas. Tanto es así que él está muy cerca del bloque y siempre está en las decisiones importantes y nos ha pedido que hagamos un equipo de trabajo para poder hacernos cargo de la provincia del Guayas, porque él quiere ser candidato a la presidencia de la República en el 2025, siendo muerte cruzada. Y nosotros queremos darle el soporte necesario en la provincia del Guayas, así como lo hizo esta génesis histórica en donde estaba mi papá. O sea, ese es todavía un proyecto a más largo plazo, ya estamos hablando año 2025. Claro, pues. O sea, por lo visto no va a intentar, porque por ahí dicen las encuestas que le darían los números para hacer el nuevo alcalde de Quito, sí, en 2023. Sí, realmente se ha conversado bastante el tema, pero parecería que Javier no tiene la intención de ser alcalde de Quito, sino presidente de la República, al menos por ahora. Estoy seguro que después de ser presidente de la República, él va a ser alcalde de Quito y va a cambiar y a transformar Quito. Pero su proyecto inicial es la presidencia de la República y estamos montados en eso. Es más, parte de la conversación, de una de las conversaciones que tuvimos, era que él, en su parte política, le va a tocar ir a caminar con los candidatos alcaldes a territorio, al Guayas, a Manabí, a la Azuay, en el mismo Pichincha. Y esa va a ser su campaña política. Y ahí es como él se va a mostrar políticamente, realmente en territorio, porque trabajar alcaldías no es lo mismo que trabajar en la presidencia de la República. Y él sabe, y sabemos como Izquierda Democrática, que mientras más alcaldías tengamos, más poder vamos a tener como partido para poder reestructurarlo y hacer una campaña electoral positiva para que él pueda estar en el Palacio Carondelet, que es lo que yo le dije el día que nos reunimos, le dije, ese es nuestro compromiso, llevarlo a usted y sentarlo en el Palacio Carondelet para poder cambiar a nuestro país. O sea, tú ya has hablado con él, me imagino que varias veces, y está claro que contigo tiene una pieza fundamental de apoyo en esta provincia. Efectivamente. Es más, estamos sentados el día de hoy aquí gracias a que Javier Herbas se lanzó a la presidencia de la República. Porque si él no se lanzaba a la presidencia de la República, la Izquierda Democrática no se hubiera recuperado, no hubiera la Izquierda Democrática sentido la necesidad de hacer cambios estructurales en las provincias como se está haciendo ahora. Y tal vez me estuviera entrevistando sobre otro tema. Y tal vez me estuvieras entrevistando sobre otro tema. Pero Herbas marca un hito interesante, yo creo que en ese elector, ¿no? Nosotros veníamos, como tú conoces, siempre buscando el conocimiento del consumidor y del elector por el mundo del marketing en que nos desenvolvemos. Y era como que había nacido, entre comillas, aunque sinceramente ya la ideología cada vez está... Pero solo por ponerle una etiqueta. Ya el tema izquierda, el tema derecha,
ciertos personajes, que el correísmo, el anticorreísmo, pero estaban haciendo una tercera tendencia que de una u otra manera se la disputó con Yacu. O sea, independientemente, yo sé que el elector de Yacu es diferente al de Herbas, pero en sí nacen de esa tercera tendencia, ¿sí? Porque prácticamente lo que al final volvimos a vivir en una segunda vuelta fue correísmo contra anticorreísmo. Está claro. Le faltó tiempo tal vez a Herbas para haber sido... Dos semanas le faltó a Javier Herbas para entrar, para poder entrar a la segunda vuelta. Y definitivamente fenómenos como Yacu o como Javier Herbas logran lo que ellos han logrado, que sus partidos tengan vida nuevamente. Son personajes que han hecho el bien y además que le dieron una alternativa nueva a los que no querían votar por lo mismo. Ni la identificación de la derecha, ni la identificación de la extrema izquierda revolucionaria, sino más bien buscar una alternativa nueva de gente que no haya estado vinculada con eso. El grupo que lo apoyó a Javier Herbas obviamente no es el mismo que lo apoyó a Yacu, pero el factor común es que esos grupos buscaban una alternativa nueva y ahí es que donde nosotros queremos atacar. Es importante el proyecto nuestro porque en virtud de que yo soy parte o soy como el rezago, el concho de lo que se vivió de la izquierda democrática antigua, porque tengo 44 años, entonces viví lo que pasó antes y con esa experiencia y todo este conocimiento de personas con que nos hemos reunido de la vieja izquierda democrática, que ya están viejos pero que están ahí al lado y están contentos por esto que estamos haciendo, están apoyando nuestro proyecto, pero del lado de acá tenemos todo este gran conglomerado de la generación X, Y y Z, que son de 30 y 20 años, que son millennials y centennials, que son de mí hacia abajo, que es la gente que realmente está haciendo la política hoy en día. Y si no le damos una plataforma adecuada, en donde tengamos esta experiencia de la gente histórica, que te diga, hagamos así, pero el joven dice, no, mejor hagamos así, no vamos a ir para ningún lado. Estas malas prácticas políticas, los camisetazos, los repartos, la corrupción, a los jóvenes no les gusta. Lo converso con mis hijos que tienen 22 y 18 años, que están apoyando en el tema de las juventudes, y lo venimos conversando hace tiempo. Ellos son, o sea, la juventud ahora es pro naturaleza, pro ambiente, no les gusta el cigarrillo. Inclusiva en todo sentido. Inclusiva en todo, nosotros somos recontra inclusivos. O sea, para mí no hay discriminación alguna de ninguna índole, no existe. Y empoderamos a la mujer de tal manera que sea, esté en el mismo nivel del hombre. No te podría decir que soy feminista ni que soy machista porque son estereotipos que no hay que darlos. Yo pregono la igualdad. El hombre tiene sus capacidades y la mujer tiene sus capacidades. Y si las fusionamos vamos a lograr eclosionar un verdadero éxito, que es la idea de poder más la juventud. Tú, pues, ¿no? Tú estás entonces formando parte de este nuevo milenio, de esta nueva generación, producto de líderes que en su momento han sido de la izquierda democrática, ¿no? Es como seguir ese legado y ahorita hay una gran oportunidad en base de este nuevo líder que se está teniendo. La idea es ser como un canal para poder traspasar toda esta energía y sabiduría política y aterrizarla y que se evolucione y se transforme para que los jóvenes se empoderen y que tengamos nuevos líderes. Esa es la idea. Y por eso tu proyecto de poder alcanzar la dirección provincial del Guayas, la izquierda democrática, ahora a finales de enero son las elecciones. Sí, claro, estamos trabajando para ser presidente provincial de la izquierda democrática en el Guayas. Tenemos bastantes afiliaciones, tenemos un grupo humano interesante que está apoyándonos. Yeah. Además, tenemos... Es una elección interna, ¿no? Un poco por... Sí, es una elección interna, son las primarias, se llama. O sea, todo es interno del partido. Por si acaso ven por ahí, se convoca elecciones para tal día... Tienes que estar afiliado a la izquierda democrática para así poder es, votar. Así es. O okay. Sea, si alguien se entera de que puede ir a votar y me llama y me dice, yo quiero votar, ¿qué hago? Lo afilio y va a votar en el sistema del partido. O sea, ¿Te encuentran en redes? Si alguien, por ejemplo, dice, no, me interesa. Sí, claro, nos buscan. Línea, exactamente. Te buscan a través de las redes exactamente. Sociales. Exactamente. ¿No? La idea es esa, que hacernos conocer y llegar a más lugares, a más personas, porque conocen el legado, además, histórico del partido, de la familia. Entonces, cuando escuchan el nombre nuestro, todos quieren sumarse. Y eso es interesante.
¿Y cómo ves tú? ¿Tú hay posibilidades? Sí, por supuesto. ¿Ganas esas elecciones? No, yo no tengo la menor duda. O sea, a no ser que pase alguna cosa catastrófica o que venga la mamá de la mamá de la mamá de los candidatos a hacerme oposición dentro del partido, que tenga que tener las afiliaciones. Son una serie de factores que se tienen que sumar. No es que ya y puede ser. O sea, tenemos el respaldo de la Nacional, tenemos el respaldo de Javier Herbas. Nos han pedido que hagamos el mejor trabajo posible, que tratemos de buscar la unidad. Entonces, la idea es robustecer el partido, fortalecerlo. Si hay otras candidaturas, tratar de que hacer una lista de unidad, que vengan con nosotros. Y así hay un proceso eleccionario, bueno, tenemos que irnos a las urnas y ya veremos cómo es el tema. Pero yo tengo la plena confianza de que vamos a lograr el éxito. No, desearte éxitos, ¿no? Y que obviamente a finales de enero, principios de marzo, ya se decide este tema. Sí, yo pienso más que va a ser la primera semana de febrero las elecciones. O sea, ya para el 15 de febrero ya debo estar posicionado, ya en búsqueda de los candidatos para las alcaldías y las prefecturas de la provincia. Tal vez puede ser algo muy previo mi pregunta, pero si estamos prácticamente con el nuevo director provincial de la Izquierda Democrática, el primer encuentro electoral que vas a tener son las elecciones del 2023. Así es, las seccionales. Como director provincial tienes 25 hermosos cantones. Tenemos, ¿cómo están 20, las internas? Tenemos 25 cantones y algunas juntas parroquiales a pelear, ¿no? Son algunas. Aquí es la gran mayoría. Creo que son 29 en Guayaquil. Ajá. Y 50 afuera, son alrededor. No tengo el número exacto ahorita, pero justo eso estamos revisando ayer. Entonces necesitamos tener la mayor cantidad de juntas parroquiales ganadas, presidentes de las juntas, la mayor cantidad de alcaldías que podamos ganar. Ustedes tienen una gran ventaja de lo que he podido ver en unas reuniones que he tenido en el CNE, de que no te imaginas la cantidad de nuevos partidos que se quieren formar, o sea, de nuevos movimientos que han entregado solicitudes en la provincia del Guayas, más de 40. Ustedes tienen la gran ventaja de que ya son un partido que va a participar en las elecciones. Hay como que mucha gente valiosa en los cantones, y este mensaje va para ellos, que ahorita están en la lucha de estar recogiendo firmas, de estar, pero si ya se siente una actividad política, sobre todo en los cantones, fuera de Guayaquil, impresionante. Yo preguntaba y me dice, sí, hay 40 solicitudes de nuevos movimientos. No, no me extraña. Mira, yo fui director provincial de participación política del Consejo Nacional Electoral y en ahí la provincia de Guayas. Recuerdo. ¿Te acuerdas que tú me fuiste a visitar una vez todo con el amigo? Ya, chévere. Yo recibí 43 solicitudes de movimientos, porque la gente, mira, hay una cultura en nuestro país y la gente piensa que esto es cuestión de soplar y hacer botella. Ah, que hay unas elecciones, quiero hacer un partido político. Y se ponen a hacer un partido político y traes un abogado y te vas ahí, entonces haces el régimen orgánico, lo metes. Para no regalarte ese cuento específico de los 43, solo aprobamos 6 o 7, no me equivoco. Todos los demás ahí mueren en el olvido. Creo que 2 o 3 siguieron, volvieron a presentar y todo. Es el tema de la efervescencia de las elecciones. La gente, como ya no tiene acceso en algunos partidos por diferentes cosas, hasta por corrupción, la gente coge y quiere hacer su partido político, pero no es así. Es más, hay demasiado, deberían prohibir ya que sigan haciendo partidos políticos, deberían poner requisitos más estrictos, no simplemente que venga alguien y se le ocurra, haga un régimen orgánico, presente, me dan formulario para recoger firmas, me pongo a recoger firmas, entonces se prostituye el proceso, se prostituye el tema de recolección de firmas. O sea, ahora faltan 3, porque a mí, conmigo fueron 43, ahora okay. Van como 40. Me dijeron más de 40, ¿no? Ya, por ahí mismo va ahí. Y de esos van a 5, máximo 10 llegarán así, porque no es así fácil, es súper complicado. O sea, el proceso de generar un movimiento, un partido político, es un tema complicado. Correcto. Es como hacer un hijo. Y mi pregunta más que nada es, esa presión que vas a tener, si ya soy el director provincial de Izquierda Democrática, si ya estamos viendo que la gente quiere ser candidato a alcalde, no hay cantones donde a veces, si hay 18 movimientos, hay 18 candidatos a alcalde en un cantón, ¿no? Por ejemplo, Durán, por ejemplo, que fue impresionante la cantidad de candidatos que pero tuvo. Pero si a presidencia de la República eso hubo no te 17. Genera a ti una presión, que a lo mejor ahorita no sé, y discúlpame esta pregunta, porque siempre la he querido hacer, ¿no? Porque, ¿cómo resuelves ahí? En Yaguachi tienes ahorita 4 personas que te están apoyando, estoy suponiendo. En Playas tengo a 4, en 3, y luego, Javier, quiero ser alcalde, pues, Izquierda Democrática.
Lo que se ha conversado ahora, ahí viene, ese es un tema que es muy delicado porque eso se presta a la mala práctica política. Yo te ofrezco a ti que tú vas a ser, por ejemplo, alcalde de Yaguachi. Yeah. Y tú trabajas, te sacas la madre conmigo. Y te consigo. Traes afiliaciones, bla, bla, bla. Y viene el vecino y me trae $20,000 y me dice, oye, toma, $20,000. Toma el alcalde. Entonces, los que son corruptos cogen los $20,000, lo ponen el de alcalde, se pelean contigo y siguen su vida política. ¿Me has entendido claramente la pregunta? Traté de ver la manera de hacerla. Eso no va. Okay. Eso no va porque si no me voy a mi casa. O sea, yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para en verdad generar una política diferente donde cuando vaya a ver a mis hijos los fines de semana, porque mis hijos grandes no viven conmigo, me sigan abrazando orgullosos de mí y me digan, papá, te quiero, qué bien todo lo que estás haciendo. O sea, hay que ser también muy íntegro, muy sincero. O sea, yo me puedo sacar la recontramadre, Javier Herbas, ve que me saco la madre, pero si yo no soy el candidato idóneo o tengo alguien que me va a ganar o que va a ser mejor que yo, o que los números no me dan, entonces también hay que ser bastante justo e íntegro, o sea, medir bien las cuestiones, ¿no? O sea, tampoco voy a yo amagarte sabiendo que no vas a llegar, qué hermano, qué tú vas a hacer, sino, o sea, como le he dicho a mi amigo Luis Rodríguez de Lomas de Sargentillo, por ejemplo, ¿tienes los cuadros? ¿Cuántos cuadros tienes? 3. Hagamos una encuesta. Perfecto, ya hicimos la encuesta, ya elegimos. Ya sabemos quién va a ser nuestro candidato en Lomas de Sargentillo, que es el único cantón que hemos definido porque lo elegimos como piloto. Hemos hecho encuestas, hemos hecho bingos, tenemos afiliaciones, vamos a poner una urna en ese lugar. O sea, una de las mejores fritadas de la provincia del Guayas, en Lomas de Sargentillo. Lomas ahí de en Sargentillo. El mercado. Espero que no lo hayan cambiado, no lo hayan sacado de ahí. Nosotros pusimos en inglés, se llama Little Sargent Hill. Lomas de Sargentillo. Little Sargent Hill. Entonces, Luis Rodríguez fue colaborador en Mercanales. Luis Alfonso Rodríguez. Me imagino que está viendo el programa de ley. Entonces. Sí, Luis Conova, claro. Luis es parte del equipo y estuvimos ahí. Él está trabajando de la mano. Me ha traído otros dirigentes de otros cantones. Así estamos, con gente joven. Perfecto, sí. Cerremos preguntándote por Guayaquil, ¿no? Porque un poco el escenario de los cantones a veces no es que entre comillas es más fácil, ¿no? Porque hay cantones como Loma de Sentillo, como Isidro Ayora, donde a veces con 2, 3, 4 votos puedes ser alcalde sobre el otro. Gabino de Laga ganó con 6 votos cuando quedó la alcaldía la primera vez en Playas hace 30 años. La alcaldesa que está ahorita entre Loma y Isidro Ayora, claro. Isidro Ayora. Claro, anterior a Ignacio que está ahorita, ¿no? Ella ganó 4, 3 votos. Fue una pelea, una disputa y ganó con 3, 4 votos. Los partidos consolidados tienen la suerte de poder defenderse en el CNE. Es la diferencia de los partidos provinciales o cantonales o partidos nuevos que no tienen representación y ni personas que los defiendan dentro de la institución electoral. Izquierda Democrática, Social Cristiano, Creo, la gente de Rafael Correa, todos estos tienen su gente adentro que están desde la nacional cuidando y viendo que a su partido no le pase nada. Los partidos pequeños no les pasa eso. Los partidos pequeños no tienen quien los defienda adentro y muchos alcaldes muy buenos o candidatos de partidos o de movimientos pequeños se quedan en la lista y se quedan afuera y les ganan los de los partidos, a veces sin ganar. O sea, son unas cosas ahí medias raras, pero ya te imaginarás cómo puede ser este tema. Ya son más de 30 años en Guayaquil, donde una elección de alcalde no se ha definido como muchas elecciones en cantones, a veces con pocos votos. O sea, la diferencia entre el candidato social cristiano frente al otro es abismal. Incluso en las últimas elecciones también con Cintia Viteri, a pesar de toda la campaña que tuvo Jimmy Jairala, igual le sacó una muy buena ventaja. ¿Cómo ves ese 2023? ¿Ponen candidatos por Guayaquil? ¿Han pensado en eso? ¿Alianza? Claro, nosotros como Izquierda Democrática tenemos necesariamente que tener un candidato o candidata muy, muy bueno, un cuadrazo tenemos que poner para la alcaldía y la prefectura. Y vamos a buscar la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil. Estamos buscando realmente esos cuadros estilo Javier Herbas que marcan la diferencia y que al final de cuentas son unos fenómenos, claro, políticos. Porque ahorita hay algo como que definido, ¿no? De que la principal lucha, tanto en prefectura y sobre todo en alcaldía, va a ser contra el Partido Social Cristiano. O sea, ya como que eso, digamos, entre los escenarios más definidos. El correísmo todavía anda viendo a quién pone para alcalde. Lo bueno es que los partidos de la derecha, dígase Social Cristiano y Creo, están en un mal momento.
creo, por el desgaste político de su gobierno, que ahora con el tema que estoy viendo de que ha tomado unas medidas diferentes, es posible que su popularidad cambie un poco y que le cumpla a ciertas personas que están resentidas con ellos y todo. Y el Partido Social Cristiano, con esta separación de Creo y con este tema de Cintia Viteri y la alcaldesa, están como medios dispersos ellos, ¿no? Entonces, que no es una locura lo que acaba de proponer cierta dirigencia social cristiana, ¿no? Y que incluso Nebot les aceptó la invitación. Nebot prefecto, Cintia alcalde. Como para unificar nuevamente. Es lo que te iba a decir, es justo en este momento. La única forma de que ellos no pierdan la hegemonía es que Jaime Nebot regrese y que Cintia sea la candidata alcaldesa. Si eso no se da, los escenarios van a ser muy complicados, mucho más divididos. No sé hasta qué punto, hasta el momento de las elecciones, Nebot siga manteniendo la popularidad en Guayaquil que tuvo hasta hace poco. No te olvides que los candidatos de la línea de UNES, de Correa, le ganaron a Nebot y a Correa aquí en Guayaquil. O sea, la pelea no es fácil. Y encima vamos nosotros como Izquierda Democrática, con Javier Hervás, que es la nueva opción, que igual sacamos un 11-12%, y que con un buen candidato a la alcaldía o a la prefectura, estoy seguro que vamos a incrementar eso. Yo te diría que apenas asumas la dirección provincial de Guayas, uno de los primeros trabajos que hay que hacer es darle fuerza a esa opción para la alcaldía de Guayaquil. Porque hoy por hoy, todas las encuestas lo que dicen, más allá de la crítica o no crítica hacia la alcaldesa, es que no hay un segundo fuerte todavía. Esa es la idea. La idea es, si tenemos un Javier Hervás a nivel nacional, tengamos un Javier Hervás en la alcaldía, en la prefectura, entonces tendríamos tres Javier Hervás, tres cuadros, tres productos que son fácil vender. Si logramos tener a Javier Hervás más este hombre o mujer que represente lo que representó Javier Hervás en su momento, que podamos aterrizarlo para la alcaldía y la prefectura, yo no tengo la menor duda que vamos a ir para adelante. Pero son cuestiones que hay que irlas hilando. Esto es como un juego de ajedrez. O sea, uno tiene ¿Vas que... a ser candidato? No, en las seccionales no voy a ser candidato. Okay. No voy a ser candidato en las seccionales. A no ser que las circunstancias se den de tal forma que algo pase y que mis números suban de una manera que yo ni siquiera, nunca he sido candidato. O sea, yo no estoy en búsqueda de eso. Por eso te digo, a no ser que digan, ¿sabes qué? Si tú no eres, entonces se va. Ya, pues entonces ya ponme, pues. Pero no es mi idea ser candidato. Pienso que hay unos cuadrazos que tenemos que ir a conversar, a unos que nos hemos reunido, personas muy preparadas y capacitadas que saben ya, siendo jóvenes, que saben cómo se puede construir una administración para poder que haya repartición igualitaria de las riquezas, justicia social con libertad, que no haya un socialismo agudo ni una derecha neoliberal recalcitrante, sino que haya un trabajo, que se pueda vivir cómodamente, que todo funcione, que los jóvenes estudien, que las universidades den libre acceso, que haya medicina en los hospitales, que ya la transportación deje de estar al 50%, que las cárceles dejen de matar a la gente. O sea, todas estas cosas que todos esperamos que en realidad mejoren. Querido amigo, muchos éxitos. Ya usted tiene un plan para el 2022, así que éxito. Gracias, Beto, querido. Esta es su casa, la verdad y la plena. Gracias por haber estado acá, mi querido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Y a viralizar este programa, yo creo, porque la entrevista es muy buena para que tus coidiarios conozcan. Toditos están esperando. José Javier Adún Muñoz. Así es. Gracias por haber estado en un nuevo programa de La Verdad y la Plena.